Pongan detrás de la pancarta e iniciemos el recorrido. El recorrido es sencillo. Saldremos de la Plaza del Castillo, llegaremos a la altura del Gallarre, daremos la vuelta, bajaremos por Chapitela, Plaza del Ayuntamiento, Calle Zapatería y quedamos en la Plaza San Francisco. Aquellas personas que tengan una dificultad para, o alguna dificultad para hacer todo este recorrido, pueden dirigirse desde aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Nos esperan ahí y continuamos con ellos hasta la Plaza San Francisco cuando llegue el resto de la marcha. Gracias de corazón. Esto va a ser algo, esperamos, que repercuta y que tenga un impacto social importante. Fundación Diario de Navarra os lo agradece y os anima a participar, a vosotros y a todos los que estén cerca de vosotros. Damos comienzo a la marcha. Y Grupo Día, gracias por vuestra colaboración. Comenzamos, gracias. Ah, vale, está.
pasadita. Yo lo que mano, háblame. Os vamos a invitar a participar, bueno, ya estáis de hecho participando y comprometidos con un gran reto, el reto solidario. Por tanto, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y ser los primeros en sumaros a esta aventura solidaria que, como todo buen reto, pues tiene varias consecuencias. Nos va a hacer superarnos, nos va a hacer conocernos mejor, ponernos en el lugar de los demás, acercarnos a la realidad social navarra y apoyar con nuestro esfuerzo a una serie de organizaciones sociales que diariamente dais un ejemplo a todos. Un reto no solo para la Fundación Diario Navarra, un reto para todos los que queráis participar. Un reto que consiste, como bien sabéis ya, en recorrer juntos, esto es importante, juntos, 40.000 kilómetros, que es dar la vuelta al mundo en 56 días, en 8 semanas. No son 80 días como Phileas Scott, el personaje de Julio Verne, ni 81 como el pobre Manu de Guineche que le salieron, sino menos, son 56, pero no podréis subir a ningún tren, evidentemente, pero decía, con la ventaja de que hay que hacerlos todos juntos y eso es muchísimo más fácil. Preguntaréis también si en el siglo XXI, en el año 2016, este tipo de aventuras, este tipo de retos solidarios merecen la pena. Por supuesto que merecen la pena. La respuesta está aquí, sois todos vosotros,
sumar esfuerzos durante estas 8 semanas, recorrer juntos esos 40.000 kilómetros, hacer un esfuerzo diario, va a tener al final, cuando lo consigamos, una recompensa. El premio, al finalizar este reto, pues va a ser que estas organizaciones sociales que nos acompañan pues dispongan de unos fondos extraordinarios con los que llevar adelante nuevos proyectos. ¿Y cuál va a ser ese fondo? Bueno, pues aspiramos, como bien sabéis también, a superar 100.000 euros. Pero como ya calculamos en pesetas, pues más de, o en torno a 17 millones de pesetas, que ya está bien, que vamos a repartir gracias a empresas como, voy a citar todas, Aceites Santoa, Caja Rural de Navarra, Cinza, Construcciones El Carte, EPSA, Navarcable, Fundación Geoalcali, el Grupo de Información Diario de Navarra, Nano Automotive, Rafun y Grupo Día. Y los beneficiarios de este reto, las personas que están en el entorno de la Asociación de Apoyo a Personas con Daño Cerebral Adquirido, ARACEN, la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer, ARANO, la Asociación de Personas con Esclerosis Múltiple, ADEMNA, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, AFAN, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER, la Asociación Navarra de Autismo, ANA, la Asociación Navarra de Parkinson, ANAPAR, la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE, la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos, ATENA, la Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudas de Estella, EVA, la Fundación Barati, de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Horizonte de Sangüesa, la Asociación de Jubilados de Tudela, de la Ribera, la Asociación de Jubilados, Viudos y Pensionistas de Pamplona, Pico de Ori, la Asociación de Jubilados y Viudas de Ahoy, San Miguel, y por último la Asociación de Jubilados San Sebastián de Cafalla. Nos gustaría que en nombre de todas estas organizaciones que veis que estáis relacionados con la discapacidad, con la dependencia, con el envejecimiento activo, tomara la palabra Francisco Fernández Mistal, que es vicepresidente de CERMIN Navarra, que es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. No personas discapacitadas, personas con discapacidad. Sé que para ellos es muy importante y me gustaría también acercarme. Paco.